arbolito de miniatura, que con la pura cuidaba yo. Al verlo tiendo florido, llegó el invierno celo. ¿Para qué no vivo? ¿Por qué no muero? Para vivir sufriendo la muerte quiero. Y no solo de tu amor, sino que voy sufriendo la muerte quiero. Arbolito de miniatura que con la pura cuidaba yo. Al verlo tiendo florido, llegó el invierno, se lo llevó.
ya. Ya lo perdiste. Manda un mensaje a la madre que trae. Ay, se podría. ¿Cómo se ha movido? Palma, palma, te van a hacer nomás. Estaba hablando de la chafa y. Perdón, perdón. ¿Y se lo recomiendo? Eso, que están aquí los cuartos. Los cuartos, cuatro. Ah, vale. Sí. Ah, están un montón que tienen que cambiar todo el mundo. Thank you.
dicen que la fiesta patronal, ¿no?, es el corazón de una comunidad. ¿Sí? ¿Por qué será? Porque está en la capilla de Pozuelo. ¿Por qué más? La amistad. Ajá. ¿Por qué más? Porque están unidos. Ajá. ¿Por qué más? Como familia. ¿Por qué será entonces, a ver, la fiesta patronal, el corazón de la comunidad? Porque le da vida a esta comunidad. ¿Sí? Nosotros tenemos el corazón, ¿no? Si no tuviéramos el corazón, ¿qué pasa? Estaríamos sin corazón. O como algunos por ahí, corazón con agujerito, ¿no? Pero el corazón no hace que tengamos vida. Más vale, necesita de todos los otros, ¿no? Pero es el centro, ¿no? Y también el patrón es el centro de la comunidad. Y esta fiesta es un motivo para eso, para celebrar, ¿sí? Y si hay fiesta, ¿cómo tenemos que estar? Contento, ¿no? Feliz. Oh,
Exiliando que atraviesa el espacio, desatido y ese llanto, ni la madre que tiembla en ese error, ese llanto y la madre que tiembla en ese error, y ese llanto y la madre que tiembla en ese error, y ese llanto y el olor y lo que tiene me adormieron a salir. El último de su vida mata mi corazón. Lo veré, veré. Es el llanto que atraviesa el espacio. Me lleva a Dios. Ni es el llanto, ni la madre que tiembla en esa edad. Violencia, maldita violencia. Y te pido por eso la verdad, tu amor. Hoy te vas a decir que tienes la verdad, verdad. Violencia, maldita violencia. Te pido los reinos de la vida, mi suelo. ¿Sí? Gracias. ¿Bien? ¿Digo? ¿O no? ¿Pero sí? ¿No? Voy. ¿O no? Bueno, gracias.
¿Qué tal? Bueno. Bueno, así también vamos a presentar esta mañana el horóscopo para el día de hoy. A todos los chicos, a todas las chicas. A todas las chicas, así que bueno, atento al horóscopo para el día de hoy. Vamos a comenzar con el signo Aries. Así que bueno, para el signo Aries, atento Aries. Bueno, ahí está, comenzamos con Aries entonces. Aries, periodo donde se resultará más fácil comunicar tus sentimientos. En una de las claves para mantener trabajo, estás en un momento donde debes finalizar tus planes. Vamos al signo de Libra, vamos al signo de Libra, que tenemos para hoy el horóscopo del signo de Libra, a ver. Puedes vivir tus relaciones, ya sean personales o sentimentales, con muchos ardor, Necesitas sosegarte. Así dice acá, sosegarte y conceder. ¿Qué tenemos para el signo de...? ¿Para qué signo? Para el signo de Géminis. Con relación al trabajo, estás en un momento donde debes finalizar tus planes. Con el tijera leo para el día de hoy. No sé cómo estoy para abajo. Vamos al signo. ¿Fíjate más? Muy bien. Del 22, es de color de rosa, pero no te confíes demasiado. En día te ayuda a aumentar tu energía, pero también da más estrés. Con relación al dinero, es fácil para que surja nuevas vías de negocios debido a tus contactos actuales. Agradecido. Y sí, lo sé, que te falta el respeto.
gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Estoy leyendo todos los horóscopos, ¿eh? Bueno, dice, ahora vamos con el signo Leo, ¿eh? Salir airoso, ahí está, así dice, ¿eh? Salir airoso de tus problemas sentimentales. Concluido su vida mortal, allí no existe ni la muerte, ni la angustia, ni el sufrimiento. Hijo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, mi abuela vivía acá. Lo que pasa es que mi abuela tomaba mucho. Le dedicó mucho a la bebida. Pues las crías estaban acá abajo y preñadas. Embarazadas, como dicen, ¿eh? Y un día me empecé a morir. Mi abuelita ya iba a morir. Por ahí dicen que te empiezan a morir los corderos porque es mala seña, qué sé yo. Es abuelo, qué sé yo. Acá la gente trata así. Un día se me ha muerto 15 corderos. Vos le dabas con la jeringa, los corderos, todo. No. Vos le dabas así un ratito, hacía que guapear, recuperarse. Pero igual se iba. Y a Monterrey los corderos, ¿qué vamos a hacer? El otro día temprano me vine y ya había muerto ya como 10 corderos. Ya. Estaban muriendo con todo. Esa era una galleta de mi abuela. Ya habían nacido como 15 corderos en la noche. Algunos ya estaban pateando ahí. Le empecé así a inyectar y por el ombligo y por el estómago. Y sabes, no empecé a recuperar los corderos. En 2-3 días fallece mi abuela. De esa vez, no ha muerto más. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dicen que las almas vienen, comen. Mi mamá murió y el rezo lo hacen para ella. Y yo tendría que nombrar a mi papá, a mi mamá, a mi marido, a mis primos. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Durmiendo nomás está, así tanto conversando se queda así. Así se queda, pues le agarro una tos, para le agarro, para ahogarle. Me duele, ha dicho, me duele. El otro día estaba frío las manos. Así me estoy mal, pongo así, estoy mal, así, pero estoy esperando la muerte, no puedo morir, así me es cuando llego a ir. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Aquí se me han muerto dos hermanos. Uno el chofer en Jujuy trabajaba y el otro vivía aquí en el campo también. Se volcó con su camioneta y y el otro, bueno, a él le gustaba mucho la cerveza. La cerveza lo liquidó. Pobrecito, solo se liquidó, ¿verdad? Por no dejar de. Dice tantas veces, repetía ese hermanito, dejade. Así pasa. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ya que la sepultura reina, el silencio calmado. Señor es contigo. Ya que la sepultura reina, el silencio calmándolo. Mi camino peregrino no fue tal, negó también fatal. Ya que la sepultura reina, el silencio calmándolo. 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 Perdón mi clemencia.
pero mi piedad es que ya mi alma su culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta maldad. Mil veces me pesa de tanta maldad. Perdón, Dios mío, perdón y dulceza, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y clemencia, perdón y piedad. Por mi tormento tu sangre vertiste y prenda me diste de amor y y prenda me dice de amor y bondad. Perdón, Dios mío, perdón indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y clemencia, perdón y piedad. Con tanto pecado, la copa he llenado de iniquidad. La copa he llenado de iniquidad. Bendito tú eres el Señor, perdón y clemencia. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Perdón y Pedro, Pablo, Mamaní. Faustina Cantorí, perdón y Cinta Mamaní, perdón y Agustín Mamaní, Vicente Mamaní, su culpa confiesa, Lucio Mamaní, Nicolás Mamaní, mil veces me pesa, Gregoria Cantorí, se perdió Narias. Perdón y dulgencia, perdón y clemencia. Bonifacia Ochoa. Perdón y piedad. Leandro Mamaní. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Por mi tormento tu sangre vertiste y prenda me diste. De amor y vida, y prenda me dice, de amor y bondad. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Un chico, esto que está ahí, así ganan tiempo. Ahí tu tío, así un pie. Sí. ¿Ya han hecho? Viene muy a decir, dame alcohol. Bueno, toma, acá se lo ve. Con eso muy acá, se va a poner. Y él ha dicho, así que él va a dar la piscina. Cualquier momento. Por eso yo digo, este, la cosa sería de más, por eso habla así. Tampoco va a quedar. Por eso es que se lo ve, digamos, por eso es que no se lo ve en ninguna concentración en la reunión familiar. Creería que es así. Sí. En la CODE no se mete nada. No, no, para nada. Al contrario, yo digo, como vos decís, por ahí tenés que esto. Sí, han comido. ¿Qué es eso? Sí, es el
Me ulpiado para la alma bendita de mamá que cumple sus 3 años de fallecimiento, para papá, para el tío Roberto y todas las almas benditas. Gracias. Otro. Che, pero ¿cómo se me volanza la voz? ¡Para! ¡Dejargo! Sí, que está, me puso y tal, va conmigo. Chévere. Gracias. Ahora queda sin voz. Che, denme la. ¿Otra más se va? ¿Otra más va a perder? Ah, no te echa, no, ya. La tercera, me dice. Sí, claro. No, es que ¿qué tipo? Ah. Esto es un perro, agarre. La chupa. ¿La chupa? ¿Para qué chupa? La chupa. Bueno, espera, ahí, falta un poco de cebolla. Bueno, hay varios, y un poquito muerto. Pues ya salió mucho, consuela, por eso. Ya viven practicando la cuba. Esta familia. Después vamos a poner un poquito de leña para que se quede rápido arriba. Nadie viste acá, que no hablaba de mi gente que vaya a ser salida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
demasiado, yo no. ¡Gracias!
Arribita no más canten, ya se acaba el carnaval. Arribita no más canten, ya se acaba el carnaval. Qué pena de andar diciendo, no están con gusto cabal. Qué pena de andar diciendo, no están con gusto cabal.
Thank you.